de hilo microcrochet número 3 y vamos a poner las cadenas. 126 cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar con mucho cuidado, vamos a cerrar aquí con mucho cuidado para que no se les vaya a torcer el tejido. Entonces planto, cierro con punto deslizado y levanto 1, 2, 3 cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar todas estas cadenas con puras varetas. Entonces paso al siguiente punto, planto, vareta, siguiente punto, mi vareta, siguiente punto, mi vareta, siguiente punto, igual, vareta, siguiente punto, igual, vareta, siguiente punto, igual. Y lo mismo seguiremos haciendo hasta terminar toda esta vuelta. Aquí he cerrado esta vuelta con un punto deslizado, puse punto vareta en todas las cadenitas. Una vez entonces cerrado la vuelta, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a contar un punto, 2, 3, plantan y punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cuentan 1, 2, 3, plantan, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente 1, 2, 3. 1, 2, 3, plantan, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, un punto, 2, 3, aquí plantan y punto bajo. Es lo que tenemos que hacer por toda esta vuelta. Vamos a repetir lo mismo. Voy a cerrar esta vuelta donde puse 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Vamos a cerrar justamente donde hemos empezado las cadenitas. Aquí me voy a pasar a este agujerito y voy aquí a levantar 1, 2, 3 lazada, y dentro del agujerito pongo un punto más lazada, dentro pongo un punto más, entonces ahí tengo 3 puntos, aquí tengo 3 puntos ya. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Aquí vamos a poner 1, 2, 3 cadenas y aquí en este agujerito plantan y pongo 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Así les va a quedar. Y aquí nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Aquí 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este agujerito planto pongo 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Entonces nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en este agujerito lazada planto y pongo 3 puntos. 3 puntos. Aquí 3 puntos. Y les va a ir quedando así de esta manera. Así de esta manera les va a ir quedando. Aquí voy a cerrar esta vuelta, aquí cierro y les tiene que quedar así de esta manera. Los aumentos van a ir aquí, entonces aquí fíjense lo que vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito plantan punto bajo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planto punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planto, punto bajo. Aquí 1, 2, 3,
4, 5 cadenas en este agujero planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en este agujerito planto, punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas en este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto bajo. De esta manera vamos a continuar toda la vuelta. Voy a cerrar esta vuelta. Fíjense que aquí empecé, ¿ya? Entonces aquí voy a cerrar. Lo normal hubiese sido en este agujerito y de acá pasar a este agujerito, pero desde aquí empecé, entonces aquí plantan y cierran esta vuelta. Se ponen en este agujerito con punto deslizado y aquí 1, 2, 3 cadenas. Entonces aquí ya vamos a trabajar con 4 puntos, no con 3. Anteriormente habíamos trabajado con 3 puntos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, fíjense aquí. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a ir a este agujerito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas a este agujerito. Y aquí 1, 2, 3 cadenas. Lazada, vamos a ir aquí a este agujerito y aquí vamos a plantar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Tengo 4 puntos. Así. Aquí vamos a ir 1, 2, 3 cadenas, aquí punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito plantan punto bajo, luego 1, 2, 3 cadenas, lazada aquí en este agujerito planto y pongo 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí es donde va a ir el aumento. Aquí. Luego vamos a trabajar con 5 puntos, luego con 6 puntos. Entonces aquí nuevamente 1, 2, 3 cadenas. En este agujerito plantan punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En este agujerito plantan punto bajo. Aquí 1, 2, 3 cadenas. Lazada en este agujerito plantan y ponen 4 puntos. 1, 2, 2, 3 y 4 puntos. Entonces le va a ir quedando así de esta manera. Lo mismo tienen que continuar haciendo por toda la vuelta. A cerrar esta vuelta aquí en este primer punto. ¿Ya? Y voy a volver a repetir las cadenas. Fíjense cómo va nuestro tejido. Solamente se va repitiendo nada más. Y se les va a ver así de esta manera. Se va repitiendo. Ahora me toca trabajar esta vuelta donde tengo puras cadenas y puntos bajos. Aquí tengo 3 puntos. Aquí tengo 4. En la siguiente vuelta que me toque trabajar me va a tocar poner 5 puntos y luego 6. Entonces, aquí vuelvo a repetir, fíjense. Vamos a volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo en este agujerito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito plantan punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito plantan y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En este agujerito plantan, colocan punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. En este agujerito plantan, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En este agujerito planto, punto bajo. ¿Sí? Solamente estoy repitiendo nada más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en este agujerito punto bajo.
Ahora les voy a explicar. Cuando yo termine esta vuelta de cadenas y puntos bajos, me tocará esta vuelta donde ponemos las varetas, donde ponemos las varetas. Entonces, aquí ya me va a tocar poner 5 puntos. Luego trabajaré nuevamente la vuelta de cadenas y otra vuelta más donde me toque trabajar estos puntos y pondré 6 puntos. Eso quiere decir que yo voy a ir repitiendo lo mismo hasta llegar a tener aquí en este agujerito 6 puntos, 6 puntos. Pero se va repitiendo nada más. Espero que hasta ahí me entiendan. Se me entienda, ¿ven? A cerrar esta vuelta, pero antes de cerrar les voy a mostrar cómo va mi tejido. ¿Ya? Fíjense, se ha ido agrandando porque el aumento le hemos ido dando aquí donde tenemos este punto vareta. Entonces yo tengo que seguir aumentando hasta lograr que todo este contorno tenga la medida de mis hombros, la medida del contorno de mis hombros. Entonces, si ustedes son una talla M, una talla L, van a seguir aumentando. Hasta aquí puede ser una talla small, pero yo soy M, voy a seguir aumentando, ¿ya? Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a cerrar esta vuelta aquí en este primer punto. Ahora, aquí ya no voy a poner 5 cadenas, sino que vamos a poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Planto acá, punto bajo. Entonces, ¿por qué pongo 7 cadenas? Porque aquí vamos a ir aumentando más puntos. Aquí se llenó, teníamos 5 cadenas, se llenó con estas 6 varetas. Entonces, aquí tengo que tener más cadenas. Aquí tengo 7 cadenas. Pueden ver que ya tengo 7 cadenas y puse punto bajo. Luego vamos a trabajar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En ese agujerito planto, punto bajo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí planto, punto bajo. Ahora, aquí vamos a poner 7 cadenas. Vamos a trabajar con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En este agujerito planto, punto bajo. Ahora, aquí nuevamente vamos a volver a repetir las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En este agujerito planto, punto bajo. Y lo mismo voy a seguir haciendo por toda la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta y termino aquí donde empecé estas cadenitas. Aquí, justamente aquí. Cierro con un punto deslizado. ¿Ve? Ahora, aquí donde tenemos 7 cadenas, vamos a trabajar. En la vuelta anterior teníamos 6 puntos. Ahora aquí vamos a empezar con 7 puntos. Voy a empezar con 3 cadenas, que es un punto. Luego voy a poner los demás puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 puntos. Y voy a poner aquí igual, 1, 2, 3 cadenas. Aquí no cambia nada, 3 cadenas, planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En este agujerito planto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada. Y nos vamos a ir aquí donde tenemos estas 7 cadenas. Planto y trabajo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y así les va a quedar.
Aquí nuevamente 1, 2, 3 cadenas, planto, punto bajo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos, planto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada, paso aquí a estas 7 cadenas, en este agujero, planto y pongo 7 puntos. Ahora les explico. Les voy a explicar 2, 4, 5, 6 y 7. Ahora les explico. Les va a quedar así. Ahora fíjense que yo voy a continuar haciendo lo mismo hasta cerrar la vuelta. Cuando cierre esta vuelta, voy a seguir trabajando con las 7 cadenas. Voy a seguir trabajando con las 7 cadenas porque en la próxima vuelta ya nos tocaría puras cadenas. Y en la próxima nos tocaría hacer el punto vareta. Entonces ya no voy a tener 7, sino que voy a trabajar con 8 puntos. 8 puntos y las 7 cadenas. Entonces aquí tengo 7, voy a terminar esta vuelta, luego haré la vuelta donde me toque trabajar con 8 puntos. Dentro de mi tejido, como hemos ido aumentando, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí no cambia en nada. Estas cadenas seguimos trabajando con 5 cadenas y aquí con 3 cadenas cuando tenemos estas varetas. Aquí va el aumento. Aquí he trabajado con 7 cadenas, luego puse 7 puntos. Nuevamente puse 7 cadenas y trabajé con 8 puntos. Es aquí donde vamos a ir aumentando, nada más que aquí. Entonces aquí tengo ya 7 y 8 trabajados con 7 cadenitas. Espero que hasta ahí me entienda. Entonces, como a mí todavía me falta para que todo este contorno llegue al nivel, al contorno de mis hombros, todavía tengo que seguir aumentando para que se abra un poquito más. Vamos a seguir aquí aumentando. Fíjense, aquí voy a 3 cadenas, aquí no cambia nada, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí vamos a cerrar esta vuelta. Entonces, aquí ya nos tocaría hacer el aumento. Ya no vamos a trabajar con 7 cadenas, sino con 9 cadenas. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Plantamos, punto bajo, ¿ve? Solamente aquí hacemos los aumentos. Estoy trabajando con 9 cadenas, luego trabajaré con 11 cadenas. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Planto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas, planto aquí, punto bajo, y aquí nuevamente vamos a poner 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas, fíjense, solamente aquí, planto, punto bajo, 9 cadenas, ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en este agujerito planta, punto bajo, y aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas, planto y punto bajo. Así. De este modo van a trabajar esta vuelta. Entonces, en la siguiente vuelta, aquí vamos a trabajar con 9 puntos. Luego vamos a hacer lo mismo que ahorita estoy haciendo, trabajar con 9 cadenas aquí y vamos a poner 10 puntos. Voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarla. Y fíjense, voy a cerrar esta vuelta. ¿Dónde cerramos? Aquí en este punto. Aquí tengo 5 cadenas, planto aquí. Y aquí paso a este agujerito y levanto 1, 2, 3 cadenas. Entonces,
Si aquí tengo 8 puntos, aquí tengo que trabajar con 9. Luego voy a trabajar con 10 puntos, pero aquí poniendo 9 cadenitas. Entonces planto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos. Y aquí 1, 2, 3 cadenas. Planto punto bajo. Entonces nuevamente seguimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí nuevamente vamos a colocar los 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos. Y luego 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo. ¿Y cómo les va a ir quedando así de esta manera? ¿Ven? Aquí va creciendo. Entonces, cuando yo termine esta vuelta, voy a poner la vuelta donde coloco puras cadenas, pero aquí voy a seguir trabajando con 9 cadenitas. Luego voy a poner en la siguiente vuelta 10 puntos, ya no 9, sino 10. Entonces ahí se van midiendo la prenda. Luego yo voy a seguir aumentando 2 cadenas más. Entonces luego ya voy a trabajar aquí no con 9 cadenas, sino voy a trabajar luego con 11 cadenas. Cuando yo trabaje con 11 cadenas, voy a seguir aumentando puntos. Entonces luego voy a trabajar ya con 11 puntos y luego con 12 puntos. Cuando yo llegue a los 12 puntos, es ahí cuando mi tejido ya va a estar perfecto, perfecto, y va a tener la medida del contorno de mis hombros en talla mediana, en una talla M. Si ustedes son una talla más grande, una talla más grande, ustedes seguirán aumentando, van a seguir aumentando aquí en este punto. Entonces, ustedes de repente se van a quedar con no con 12 puntos aquí, porque yo voy a trabajar solamente con 12 puntos para una talla M. Entonces se van a quedar con 16 puntos para que esta parte se vaya agrandando más y tengan el contorno de sus hombros. Entonces, si quieren hacer una talla más, simplemente siguen aumentando. Y ya vieron cómo he ido aumentando. Aquí trabajé con 9 cadenas, luego voy a trabajar con 11 cadenas y cuando trabaje con 11 cadenas vamos a aumentar aquí los puntos. Aquí recuerden que estoy trabajando con 9 puntos. Luego trabajaré con 10 puntos, luego voy a trabajar con 11 puntos, pero voy a aumentar las cadenitas y me voy a quedar con 12. Entonces regreso cuando mi tejido esté más avanzado. Venía diciendo que yo voy a continuar tejiendo con la cantidad de puntos que tengo. ¿Ya? Yo ya no voy a aumentar, sino que vamos a tejer el largo. Fíjense aquí, 5 puntos, no cambien nada. 1, 2, 3 puntos. Aquí tengo 12 puntos. Nuevamente aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Estoy trabajando con 11 cadenas. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y punto bajo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí, punto bajo. Aquí vamos a poner 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo. Sobre estas cadenas, en la otra vuelta tengo que poner 12 puntos, 12 varetas, así como aquí. Y así van a ir todas las vueltas que vienen. Entonces yo ya no voy a grabar, sino que voy a continuar
y regreso para mostrarles ya esta capa casi terminada. Aquí mi tejido más avanzado de esta capa, ya tengo el largo deseado, tengo 21 filas de este punto donde tengo aquí las varetas. En total, entre esta vuelta y la vuelta donde pongo cadenas, tengo 42 vueltas, pero si contamos estas líneas, tengo 21 líneas, ¿ya? Entonces recuerden que yo ya no aumenté, simplemente el largo ya lo trabajé con 12 puntos y 11 cadenas, ¿ya? Entonces el largo depende de ustedes, a mí me gusta de la parte del codo, pasando el codo, y aquí le voy a hacer el borde ahora. Vamos a hacerle este borde. Voy a cerrar esta vuelta y aquí mismo levanto tres cadenas, planto y pongo un punto, siguiente punto. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy hacia esta vareta. Vamos a hacer un pico. Ahí. Lazada en el mismo lugar, vuelvo a plantar tres puntos. 1, 2 y 3 puntos. Una cadena de separación. Nos vamos a ir aquí al medio de estos puntos. Al medio, plantan aquí al medio. Una cadena lazada. Van a irse a este último punto. Y aquí nuevamente vamos a colocar 3 puntos. Vamos a poner 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Vamos a retroceder esas cadenitas, planto, vamos a armar el pico, lazada, nuevamente planto y pongo 3 puntos en el mismo lugar. ¿Cómo les va a quedar? Así, de esta manera les va a ir quedando. Así. Aquí una cadena, fíjense, una cadena. Y en este agujerito plantan, colocan punto bajo. Una cadena lazada aquí en este agujerito, aquí al medio, plantan y vamos a poner igual tres puntos. Tres puntos, luego seis cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Retrocedemos, punto deslizado, lazada y nuevamente tres puntos. Tres puntos, una cadena, punto bajo, aquí, miren, así les va a ir quedando. Este borde le vamos a poner a nuestra capa. Entonces aquí, a ver, déjenme desenredar aquí mi hilo, bien. Aquí una cadena y aquí volvemos a empezar. Lazada, planto en este primer punto y aquí vamos a poner tres puntos. Dos y tres puntos. Luego seis cadenas. Retrocedemos. Cerramos el piquito. Lazada, planto nuevamente haciendo tres puntos. Y ahora aquí una cadenita, nos vamos a ir aquí al medio de estos puntos, una cadena lazada, nos pasamos a este último punto, planto y trabajo lo mismo. Vamos a trabajar tres puntos. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, retrocedo y planto. Tres puntos nuevamente, voy a jalar más hilo ahí y nuevamente plantamos tres puntos, dos y tres puntos y así. De esta manera tienen que ir ustedes trabajando. Ya saben que aquí, fíjense, una cadenita en este agujerito, punto bajo. Una cadena, aquí en este agujerito, vuelven a poner tres puntos,
6 cadenas, luego 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, retrocedemos y 3 puntos. Y les va a quedar así, fíjense, así de esta manera les va a ir quedando el lindo borde que va a tener esta capa. Es un borde muy bonito con unos piquitos. Si desean le ponen flecos. Yo muestro cómo me ha quedado este hermoso borde para esta linda capita. Miren, miren qué bonito borde. Queda muy lindo este borde. Y ahora sí, una vez que ustedes tengan ya el borde listo, vamos a ir a trabajar la parte del cuello. Voy a trabajar la parte del cuello y aquí le vamos a poner un bonito borde que ustedes ya conocen. Voy a amarrar y voy a levantar 3 cadenas, que es un punto. Y aparte voy a colocar 3 puntos más en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos. Y aquí, si ustedes quieren cerrar un poquitito la parte del cuello, quieren cerrarlo un poquito más, aquí van a contar. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, plantan y punto bajo. Si no desean cerrar, depende de ustedes, se van midiendo siempre la prenda. Si no desean cerrar el cuello, cuentan 4 puntos. Yo sí quisiera cerrar un poquito. Entonces aquí, 1, 2, 3 cadenas, lazada, vuelvo a plantar y vuelvo a colocar aquí 3 puntos. Vamos a colocar 3 puntos y aquí yo voy a contar 5 puntos. Si ustedes desean, solamente pueden contar 4 para que no se les cierre mucho. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, planto, punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a plantar 3 puntos. 2 y 3 puntos en el mismo lugar. Y aquí vuelvo yo a contar 1, 2, 3, 4, 5, planto y punto bajo. Y lo mismo seguiré haciendo por toda esta vuelta. Aquí he terminado ya con esta capa. Aquí terminé el borde que le puse en la parte del cuello, un borde muy bonito. Y ahí pueden ver ustedes cómo se ve. En la parte baja también tiene un lindo acabado. Entonces, ya puedo decir, trabajo terminado.